comenzará. Suena el silbato y comienza. Comienza Delgado. Amaga y filtra la pelota abierta y fue buena. Va a llegar su compañero Vergés. Va a levantar el centro al área. Arriba el cabezazo. ¿Qué dijo el líder que estaba en posición adelantada Wagner Delgado? Aquí se revisa. Bueno, el que está en acción ilícita es Joaquín Vergés. La baja muy bien Vergés, el centro perfecto. El frentazo hacia abajo, muy bueno de Vergés. Y en punta queda Dos Santos. Y se viene Dos Santos precisamente, ataca Muzurruna. Que ya fue peligroso Vergés, que apunta, le va a pegar Vergés, le pegó. Y el portero Walter Chávez al piso para tomarla con sus manos. Y por eso es importante. Casares presiona a Tapiro. Casares que resuelve bien, a correr Torres. Se viene el rodillo Torres que le pegó. Y el cuerpo de Poncedo otra vez para Torres. Torres con la pelota, Armas que apunta, la filtró Medranda y el centro, Poncedo no pudo llegar demasiado alto. El envío, pero buena combinación ofensiva del rodillo. Buena asociación que le costó 9 minutos para crear esta jugada a técnico universitario, Diego Armas. Quito de Arboleda, corta bien Montaño, otra vez Arboleda y fue buena. Armas que la filtró, Poncedo y la primera, Poncedo y el arquero, Poncedo. Hay posición adelantada, pero en el duelo ganó el arquero. Poncet se la perdió. Jugada nulitada, sí, pero en la acción hay que observar ese duelo. Bien, tenían que esperar que finalice la jugada. Creo que estoy con Elinia. A ver. Uy, es apretada. Creo que no está en posición adelantada Poncet. Sin embargo, se la pierde. Centro al área, Parrales solito. Movimiento de todos para dejarlo solo al zaguero central. ¡Qué frentazo! No llegaba nunca Walter Chávez. Se acaba de salvar técnico. Se acaba de perder la primera. Muzurruna. Otra vez una jugada de peligro nace de los pies de Joaquín Vergés. ¿A quién? A Jerry Parrales. Frentazo abajo. Le cambia de dirección al palo izquierdo. Va a pedir Estacio, a correr Estacio que apunta el centro al área. La pelota que se paseaba, buscaba Jonathan Dos Santos, contacto con el balón, la filtró. Arriba para Arboleda, le pegó el portero que salva, el árbitro que sancionó posición adelantada. Pero Pino se convirtió en una pared. Entonces técnico universitario la tiene Armas y le pega, es peligroso, le pegó. Y la pelota que pasa raspando el poste, llegó técnico universitario. Esta fue clara y fue de Diego Armas. Y otra vez Casares pisando el área y juntándose con Diego Armas. Aquí vemos Casares conduciendo y con Diego Armas. Pase corto y el que remata es Diego Armas. Miren cómo se perfila, pierna derecha. Todos sus compañeros en el área, pasa de largo. ¡Bander y la primera! ¡Bander! ¡Dos Santos! ¡Gol! ¿Qué dijo el árbitro? Fuera de lugar. Fuera de lugar, entonces levantó la banderola Dos Santos que la mandaba dentro cuando Wagner Delgado se la entregó solito con el arco descubierto. Y esta fue para Muzurruna, pudo ser la primera. La quiero ver. A ver, sí, está en posición ilícita. Y se valida el gol, entonces se valida el gol. Sí, señor, festeja Dos Santos. Festeja Muzurruna. ¡Gol! Festejo para los locales, gran pase y entonces el control perfecto de Wagner Delgado para que el centro delantero ponga la primera. 1-1, 0 técnico. Aquí está toda la jugada. Finalmente, cuando nace toda la acción, parte en posición adelantada Wagner Delgado. El pase corto para Jonathan Dos Santos, quien se encontraba en el punto penal y está habilitado. Ya en esa toma se observa que nace. Salen a la... Ahí está el tema del gol. Aquí vemos el gol, el momento en que parte el pase de Marco Montaño, está totalmente habilitado. Igual, si no estoy mal, también hay... Combinación con Jair, Castillo para Pata, Pata con Castillo.
Arranca Castillo, la toca ahora para Armas. Armas que le va a pegar, tiro. Pinturita con su pierna derecha, se queda parado Jorge Pinos. Cómo se abre la pelota, un golazo lo que nos da el jugador de Técnico Universitario para poner el 1-1. Muxurruna busca la segunda, se la entregaron a Vergés y el centro pasado. Chávez que la rozó y la mandó al tiro de esquina. No llegaba el golero con complicaciones cuando asediaba Dos Santos. Y entonces será tiro de esquina para el equipo de Muxurruna. Será Vergés el que le pegue al balón. Otra vez buscaba el segundo palo, pero esta vez la rosca se iba cerrando y casi lo sorprende a Walter Chávez. Atento ahí en el manotazo para enviar el tiro de esquina. Y la pelota que se levanta. Vergés que lo pone a correr allí a Wagner Delgado. Delgado que engancha. ¡Delgado! Y la pelota que se va arriba la rozaba Walter Chávez. Pudo ser la segunda, intentó con ese remate del 10. Intentó Wagner Delgado. Aquí vemos el recorte hacia adentro. Carlos Pérez que lo iba cerrando, sin embargo se va fabricando el espacio. Y el que salva es Walter Chávez porque se iba directo a por la el área. Muxurruna que busca la segunda, acá en Echaleche. El árbitro va a dar la orden. Se va, ven. Ahora sí. Todo listo, va a venir el centro, allá hacia el área, arriba, el cabezazo, ¡gol! ¡De bomba! ¡Gol! ¡Gol del Ponchito! Un centro, una puñalada. Siguen las emociones, ganan los locales. Jonathan Bauman despertó el killer, es el 2-1. Y lo canta a todo pulmón Jonathan Bauman. Está totalmente habilitado porque es más, espera que parta la pelota y posteriormente sale Jonathan Bauman. Lo dejan solo el goleador, no está atento Elvis Pata y con la pierna derecha solo la empuja al palo izquierdo de Walter Chávez. Sabe dónde posicionarse, acompaña bien la jugada y cántela Jonathan Bauman porque hasta el momento... Vamos a ver qué dice el árbitro. Ahí está, offside, dijo el juez, mire usted. Sí, offside. Ya lo veremos, pero se nulita la acción. Será tiro libre para Técnico. Uy, pero le digo, pero es milimétrico. Dios mío. Ahora, ¿sabe qué me recuerda? Se demora. ¿Sabe lo que me recuerda al tanto de lo el pulmón del Deportivo Cuenca? La pelota que va arriba. Arriba Maciel. Lo bajó. Cancelo y el gol. Partido apareció quien había ingresado en el centro.
el cabezazo y lo que hace Jefferson Caicedo, mire, le pega con su pierna derecha, casi una media acrobacia, remate cruzado al palo derecho de Jorge Pinos y le contaba, nada está, lo que nos envía el VAR y lo habilita. El último jugador que está era Denis Quintero, totalmente. Walter Chávez que lo levanta y termina el patajo, sí. Termina el partido acá en Echaleche. Muchas emociones.